Con estos mensajes positivos del tarot aquí en Llegó la Hora, la segunda parte, vamos con las personas del elemento agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. Empezamos con las personas de Cáncer. Bueno, para Cáncer esta semana el tarot empieza con las cartas de los amantes, la fuerza, se vinieron dos más. El 3 de espadas y la rueda de la fortuna. Tienen que tener mucho cuidado las personas de Cáncer esta semana porque el tema emocional y en pareja va a estar bastante álgido, bastante movido. Es probable que ustedes tengan algunas series de discusiones o pruebas con la pareja. Ojalá, si están en una relación estable y seria, la cuiden, porque este 3 de espadas puede indicar que pueda llegar una tercera persona y la energía se puede distorsionar. Así que, por favor, ojalá tengan en cuenta esta recomendación. La rueda de la fortuna y la fuerza hace que ustedes tengan unas situaciones favorables de avance en todo lo que tiene que ver con el trabajo, en los temas de dinero. Van a sentir que progresan y avanzan, pero el tema emocional puede ser una prueba importante. Así que esta semana les recomiendo conectarse con la energía del Arcángel Chamuel. Pueden utilizar muchos cuarzos rosados, velas rosadas, y el número positivo para ustedes es el 6831. Continuamos con las personas de Escorpión. Bueno, Escorpión, esta semana tienen el mundo, una de mis cartas favoritas, combinadas con el sumo sacerdote, hace que ustedes tengan expansión y triunfo. Todo lo que se propongan esta semana lo pueden lograr, y no solamente durante esta semana, sino van a tener unas proyecciones muy interesantes. Sin embargo, tienen un 5 de bastos, que es una carta menor, pero puede indicar algunas diferencias, puede ser con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Entonces, no permitan que otras personas lo saquen de su centro de energía, porque la tendencia es a que esta semana ustedes saquen adelante lo que se propongan. El Arcángel Uriel y el Arcángel Zadkiel les da la fuerza que ustedes necesitan esta semana para mantener ese equilibrio, esa energía, y saquen adelante sus proyectos. Muchas velas verdes y naranjas, número positivo para ustedes el 2155, y pueden utilizar una aventurina o un cuarzo citrino. Y cerramos elemento agua con las personas de Piscis. Bueno, para los piscianos, esta semana esta reina de copas hace que ustedes tengan, de hecho también tienen una sota de copas, va a estar esta semana muy movida, llena de alegría, satisfacciones, todo lo que tiene que ver con niños, con hijos, los va a llenar de buena vibra. El 4 de bastos es una carta que hace que los temas financieros se muevan, van a ser muy positivos, pero también hace que ustedes quieran estrenar casa o hacer un cambio en sus casas. Van a estar muy familiares y conectados con las personas que ustedes aman, y desde allí van a recibir una energía y una fuerza que los va a impulsar a seguir adelante en todo lo que ustedes quieren lograr. Esta semana tendrán conexión especial con el Arcángel Rafael, muchas velas verdes, muchas aventurinas y cuarzos rosados. Número positivo para ustedes, el 4144. Continuamos con las personas del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Empezamos con Tauro. Bueno, para Tauro esta semana, el emperador es una de las cartas que nos invita a colocar en orden, pero para ustedes en especial les dice que deben cuidar su salud. Algunas personas de Tauro pueden tener algunos desajustes, algunos problemas de salud, los invita a alimentarse bien. Si tienen tiempo sin ir al médico, ojalá le hagan estos temas de salud, de médico, exámenes de laboratorio, sería muy positivo para todos ustedes. El sol también les anuncia la llegada de una situación favorable. Es probable, este 10 de espadas habla de que algunas personas de Tauro puedan estar pasando por momentos de prueba, pero es importante que ustedes se encarguen de lo más importante. Si la salud es lo más importante, es hora de actuar. Conexión esta semana con Arcángel Jofiel, con Arcángel Rafael, muchas aventurinas y cuarzos cristal. Pueden utilizar velas verdes y amarillas. Número positivo para todos ustedes, el 4109. Continuamos con las personas de Virgo. Bueno, para Virgo esta semana, el rey de bastos, el 6 de oros
Y la sacerdotisa hace que los temas también emocionales evolucionen, cambien, ustedes tomen unas decisiones muy importantes, van a estar conectados con la energía de la Santísima Virgen, ojalá trabajen su parte espiritual, se conecten con los ángeles y le dediquen durante el día un momento a la oración y a la meditación. El 6 de oros es una carta que les invita a colocar en orden y en equilibrio sus vidas. Y el rey de bastos hace que el amor se mueva, pero no solamente el amor, también los temas económicos van a estar muy bien aspectados para las personas de Virgo. Esta semana se pueden conectar con el arcángel Uriel, pueden utilizar muchos citrinos, muchas lluvias de oro o también ágatas cornalinas, velas naranjas. Número positivo para ustedes, el 5626. Y cerramos los mensajes positivos del tarot con las personas de Capricornio. Bueno, para los capricornianos, este as de oros, que no solamente refleja situaciones económicas favorables, habla de felicidad, de alegría, de triunfos. Obviamente la parte económica se va a mover de manera muy positiva para todos ustedes. El 6 de bastos es una de las cartas del triunfo y ustedes van a sentir que durante esta semana todo lo que hacen fluye de manera muy especial, fluye de manera muy positiva. Aprovechen la energía que se mueve para ustedes esta semana porque de esta manera van a poder irradiar durante todo el mes de octubre esta buena energía. El arcángel Miguel les da la fuerza y el arcángel Chamuel les da el equilibrio emocional. Pueden utilizar muchas velas moradas, velas rosadas y amarillas también. Pueden utilizar cuarzos citrinos o también podrían utilizar un granate para recibir mayor fuerza y energía. El número positivo para ustedes es el 1364. Bueno, estos han sido nuestros mensajes positivos del tarot. Para aquellas personas que no alcanzan a verlos durante esta semana, recuerden que en mi canal de YouTube, ahí también pueden encontrar todos estos mensajes, más otros rituales y mucha más información. Recuerden colocarle buena actitud a la vida.